En el nombre del Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Bienvenidos sean todos a este solemne funeral en este segundo domingo de Adviento. Agradecer al señor Nuncio de su Santidad en España, don Bernardito Auzá, que nos preside esta celebración, a nuestro arzobispo, don Francisco Cerro Chávez, que también ha querido participar en este solemne funeral, y al que también han querido unirse dos obispos muy queridos también por nosotros, aquí en Orgaz, don Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Segovia, y don Luis Armando Tineo, obispo emérito de Carora y auxiliar de Caracas en Venezuela. Saludo y doy la bienvenida a los sacerdotes concelebrantes, a don Renato Cusic, que es segundo consejero en la Nunciatura, a don Miguel Ángel Martínez Requena, formador del seminario, a don Juan Miguel Ferrer, canónigo de la Catedral, antiguo párroco de Santo Tomé, a don Ángel Camuñas, también párroco actual de Santo Tomé, que ha querido también venir a este solemne funeral, a don Eduardo Rivero, vicario de Sonseca, y algunos sacerdotes de la hermandad de los... ahora no me sale el nombre, tantos... Heraldos del Evangelio. Queridos seminaristas, querido Jesús, que también, pues esta es tu casa. Saludo a los monaguillos y también les doy la bienvenida. Y autoridades, señora Pilar Alía, Aguado, diputada nacional, señor Vicente Tirado, senador también nacional, señor director general de la Consejería de Desarrollo Sostenible, alcalde de Orgaz, Tomás Villarrubia, señor coordinador interdepartamental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Francisco Javier Úbeda Nieto, bienvenidos, señor delegado provincial de Educación, don Javier Gutiérrez Muñoz, señor delegado provincial de Educación, diputado, perdón, provincial de Educación, don Tomás Manuel Arribas, bienvenido, señora alcaldesa de Villatobas, señor alcalde de Camuñas, concejales de Santa Cruz, de Camuñas, y luego también dar la bienvenida al que va a ostentar el título de conde de Orgaz, don Agustín y su familia, sus hermanos y sus familiares, bienvenidos. Hoy estrena el título, bienvenido. Señor sargento de la Guardia Civil aquí en Orgaz, autoridades judiciales, miembros de la Hermandad de Santa María la Real de la Almudena, querido coro de los heraldos del Evangelio y queridos hermanos y hermanas todos, bienvenidos a Orgaz. Recemos por el alma de don Gonzalo Ruiz de Toledo. En este segundo domingo de Adviento, la voz de Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento que anunció la futura venida del Mesías, nos invita a mirar al Señor que viene a salvar a los pueblos, que hará oír su voz gloriosa en la alegría de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, lo impidan los afanes terrenales, para que aprendiendo la sabiduría celestial, podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá. Aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabra de Dios. Te alabamos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan,
La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos. Muéstranos, Señor, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, misericordia y danos tu salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto. Puesto que todas esas cosas van a disolverse de este modo, qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras esperáis y apresuráis la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que grita en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Thank you.
Señor Arzobispo, Primate de España, Don Francisco, excelentísimos señores obispos, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas autoridades, ilustrísimos descendientes de Don Gonzalo, queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos congrega aquí en agradecimiento al Señor el recuerdo de Don Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la villa de Orgaz. Aplicamos la Santa Misa por su eterno descanso. Falleció tal día como hoy, el 9 de diciembre de 1323, exactamente hace 700 años. Hoy es también la fiesta de la patrona de Toledo, Santa Leocadia, mártir en la persecución de Diocleciano en el año 303, fruto y signo del origen de esta diócesis en los primeros siglos. Antes que nada, deseo ofrecerles un saludo afectuoso de parte de su Santidad el Papa Francisco, que tengo el honor de representar en España, de expresar sentimientos de viva gratitud por la amable invitación a presidir esta Eucaristía al señor cura párroco, don Jesús Ángel. Un saludo particular a las excelentísimas autoridades, todos los que ha mencionado ya el señor cura, que nos acompañan a esta ilustre villa. Y con mi saludo las expresiones de enhorabuena al señor alcalde y corporación municipal por el eco del centenario para bien de Orgaz y de las personas que comprenden el significativo hito para la historia con la personalidad y hombre como don Gonzalo. Fue notario mayor de Castilla, mayordomo mayor de Fernando IV, y tutor de Alfonso XI y de su hermana doña Beatriz, también alcalde de Toledo, ciudad en la que nació. La confianza que institucionalmente indica los altos cargos de su responsabilidad demostró con toda verdad merecerla. Y esto no solo por parte del rey en la gestión de los asuntos de su competencia, sino también por el amor del pueblo. Cuidó de la casa del rey y cuidó de todos, del bien de todos. Así es alto cargo que hace bien. Su memoria no se borra. Su memoria nos honra. Reformó o construyó los edificios de las parroquias toledanas de Santo Tomé, San Bartolomé y San Justo y Pastor, y fundó el monasterio de San Esteban de los Padres Agustinos. Su caridad levantó también el hospital de San Antón para los enfermos con la temible y terrible, lo que se llamaba enfermedad del fuego. En el recuerdo de sus obras está la más preciada herencia de don Gonzalo Ruiz. El testimonio de que Cristo Jesús fue su fuerza, su ánimo y su luz, fuerza para llevar adelante el ideal de la vida cristiana, ánimo para no caer nunca en el indiferentismo, en el deja correr, luz para ver y juzgar nuestra vida, lo que nos va sucediendo, nuestra historia personal, en la perspectiva salvífica de Dios, en la perspectiva de la eternidad. En su famosísimo cuadro, que vio como el mejor libro de la vida santa de San Gonzalo, el Greco le representa revestido de forma coherente a su cargo con la armadura. Pero la armadura representa el ideal del caballero cristiano. Evoca las virtudes que menciona San Pablo en su carta a los Efesios, inspirándose a su vez en el profeta Isaías,
recordando y amonestando a defendernos, no de los hombres, sino de la guerra que se vive en lo espiritual, en donde somos acosados constantemente. También en su carta primera a los Tesalonicenses, San Pablo escribe: nosotros vivamos sobriamente, revestidos con la coraza de la fe y del amor, teniendo como casco la esperanza de la salvación. La vida cristiana es un combate. En la armadura no hay más que una defensa para mantenerse en el acoso del mal. Queridos hermanos y hermanas, estamos entonces celebrando el tiempo litúrgico de Adviento. Con el primer domingo de Adviento, el domingo pasado, la Iglesia ha inaugurado el nuevo año litúrgico. Y estamos celebrando hoy el segundo domingo. Y encendemos el segundo cirio de la corona de Adviento, aquí de frente al altar. ¿Qué quiere decir Adviento? Viene del latín adventus, Adviento, venida. En la antigua Roma, Adviento designaba la situación anímica y festiva que se crea en una población, avisada de la inminente visita por parte de una determinada personalidad. En aquella situación, el personaje no había llegado aún, pero entre los conciudadanos hay un ambiente en el que se respira la presencia del esperado, que de ese modo puede decirse que ya estaba presente. También tiene el mismo sentido en la Sacra Liturgia, que recogió este término por su carácter significativo, ya que describe la situación actual del cristiano que espera atento y vigilante a su Señor. En breve, Adviento quiere decir ya sí, pero todavía no. Adviento, por tanto, no tiene nada que ver con una ausencia total. Es simplemente la paradoja de la presencia de aquel que se espera. La espera cristiana se apoya en esta certeza. Lo que esperamos, nuestro Señor, ya lo poseemos. Por eso nuestra esperanza está llena de serenidad, de gozo, de certeza. Es profundamente alegre y tranquila porque nuestra salvación, el Señor Jesús, ya está con nosotros. El Adviento aúna las dos venidas de Cristo, la primera en Belén, la encarnación, y la segunda que acaba y corona la primera con el encuentro definitivo con el Señor en su gloriosa manifestación, pues vendrá a juzgar, a ordenar todas las cosas. Los cristianos de la primera época, deseosos de ver el rostro glorioso de Cristo, repetían esta dulce invocación: Maranatá, que quiere decir: ven, Señor Jesús. Era una jaculatoria tantas veces repetida que incluso quedó plasmada en arameo, la lengua que hablaban Jesús y los apóstoles. Era una jaculatoria de un deseo acoger, ver al Señor. Esta invocación apasionada de la Iglesia se convierta en un suspiro espontáneo de nuestro corazón, jamás satisfecho en el presente, porque tiene al todavía no del cumplimiento prometido cuando encontraremos la plenitud de Dios. En vuestra parroquia, los orgaceños veneráis al Cristo del Olvido, llamado así por un religioso que, preparando la predicación en Semana Santa, había escuchado su voz: ¡qué olvidado me tenéis! ¿No es este un recuerdo de cómo Él quiere ser invocado con absoluta confianza en Él? Un recuerdo de este llamado del Señor, que quiere ser invocado con confianza y despiertos con amor a su venida, la que realizó para buscarnos con tanto amor, su venida espiritual,
a nuestras almas ahora. ¿Cómo preparar, pues, la venida de Cristo? ¿Y cómo prepararnos ante su venida? En las palabras del profeta Isaías y en San Juan Bautista, somos exhortados a abrir nuevos caminos. Preparad el camino del Señor, allanad los senderos, que lo torcido se enderece, lo escabroso se allane. Las ambiciones torcidas, los egoísmos mezquinos, el desinterés por lo que ocurra a los demás, nos separan de la paz que queremos construir y a la que el Adviento nos invita a esperar. Porque con Cristo todo se hace nuevo. Él es nuestra paz. Y para llegar a ella es necesaria la conversión de nuestro corazón, el cambio de actitud, optando en conciencia, como vemos en San Juan Bautista, por una austeridad de vida que vemos en él, el mensajero del Señor, que así le prepara el camino para que venga a nuestro encuentro. Una austeridad que, como vemos en el Evangelio, atraía a mucha gente. Gente que quería encontrar el perdón de Dios y gente en la que el testimonio de Juan despertaba en el corazón el verdadero sentido que tiene lo que el mundo considera riqueza. Ayer celebrábamos el misterio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, la Virgen María. Don Gonzalo Ruiz de Toledo fue sepultado en la capilla dedicada a la Concepción de Nuestra Señora para honrar este misterio. Ella, libre del pecado original y de todo pecado, vivió en la tierra una vida entera como servicio maternal a su Hijo Divino. Le dio todo, porque Jesús era su propia vida. Y en Él, que es nuestra cabeza, María también nos ama a todos nosotros, miembros del cuerpo místico de Cristo, hijos confiados por Él en la cruz a nosotros. Cuando vemos la parte superior del cuadro del Greco, vemos el nacimiento del alma que, abandonando el espacio de este mundo que pasa, entra en el cielo. Y allí destaca San Juan Bautista, que intercede ante Cristo. Es el único que mira a nuestro Señor Jesucristo, a su precursor. Jesús, figura central del plano celeste, mientras mira a su precursor que intercede, Cristo extiende su brazo derecho con su mano abierta sobre su madre querida. Ella, esperando, mira abajo, extiende su mano derecha para tomar el alma de Don Gonzalo y llevarla hasta su Hijo Jesús. También es importante un detalle que no pasa desapercibido, especialmente a un nuncio apostólico, porque el Greco, en el gesto de Cristo, extendiendo su mano derecha al tiempo que la dobla, dirigiéndola a su madre, no deja de indicar en línea recta las llaves del primer Papa, las llaves de Pedro, el poder de atar y desatar. Entonces, es también la Iglesia que con el poder de las llaves absuelve por la penitencia. Dice la tradición recogida en los pinceles celebrísimos del Greco que cuando iba a ser enterrado Gonzalo en Santo Tomé, bajaron del cielo San Agustín y San Esteban y con sus propias manos depositaron el cadáver en el sepulcro mientras se oía una voz: tal galardón recibe quien a Dios y a sus santos sirve. Este servicio a Dios y a sus santos no se vive sino desde el amor de Jesús por cada uno de nosotros y por la humanidad. La profunda humildad de Don Gonzalo contrastaba con su cargo y revelaba su vida ascética y su abandono total por amor en las manos de Dios. Se ha dicho, y no sin razón, que Don Gonzalo, por humildad, prefirió sepultarse a los pies de la iglesia de Santo Tomé,
no era lo normal en una personalidad pública de su altura. Desde su primera sepultura en la iglesia de los Agustinos, que fundó, fue trasladado el año 1327 a la capilla de la Concepción, eso es, de la Inmaculada Concepción, emplazada precisamente a los pies de la iglesia de Santo Tomé, cumpliendo así su última voluntad. Don Gonzalo era tan devoto de la Santísima Virgen, edificando la ciudad terrena con el amor de la ciudad celestial. Dos santos portan el cuerpo sin vida de Don Gonzalo: San Agustín, el autor de las dos ciudades hechas por dos amores irreconciliables, el diácono San Esteban, uno de los siete encargados por los apóstoles para el servicio de las mesas, es decir, de los pobres, y el protomártir que en su martirio testificó, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. El rostro de San Esteban se refleja en la armadura pulida y damasquinada de Don Gonzalo. Eso es seguramente una de las obras más célebres del Greco y una de las primeras obras que en mi primera visita en España visité en 1886. Queridos hermanos, volvamos los ojos a María para que su ejemplo e intercesión nos anime en nuestra fidelidad al Evangelio, en nuestra llamada a la santidad, en nuestro amor a su Hijo Jesucristo, cuya gloriosa venida esperamos y a quien sea dada gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Consolados con el anuncio de la venida del Señor, oremos confiadamente. Por nuestro hermano don Gonzalo Ruiz de Toledo, cuya existencia fue unida a la de Cristo en una muerte como la suya, para que lo esté también en una resurrección como la suya, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, por todos los ministros de la Palabra, para que den testimonio de que Dios ha nombrado a Cristo juez de vivos y muertos, a fin de que los que crean en Él reciban por su nombre el perdón de los pecados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la creación entera, sometida a la frustración por el pecado del hombre, para que, liberada de la esclavitud de la corrupción, alcance la gloria que un día se nos descubrirá. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren a causa de la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre o la enfermedad, para que comprendan que nada puede apartarlos del amor de Dios manifestado en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan una respuesta ante el enigma de la muerte,
para que comprendan que ésta ha sido ya absorbida en la victoria de Cristo resucitado, de manera que lo corruptible se vestirá un día de incorrupción y lo mortal se vestirá de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que estamos aquí reunidos, especialmente los familiares y amigos de don Gonzalo Ruiz de Toledo, para que no nos aflijamos como los hombres sin esperanza y nos consolemos con la promesa de estar siempre con el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Señor, reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantarte en tu honor, himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo, y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre, en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonianza de la esperanza dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres sin verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros. Del mismo modo acaba la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, mi obispo auxiliar Francisco César y el Señor Nuncio de su Santidad que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tu hijo Gonzalo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, que es el reino, tuyo, el poder, la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dijo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, thank you.
Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñas a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como hacemos cuando fallece una persona, vamos a rezar un responso por el eterno descanso de don Gonzalo Ruiz de Toledo. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Venid en su ayuda, santos de Dios. Salid a su encuentro, ángeles del Señor. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Cristo, que te llamó, te reciba y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Recibid su alma y presentad ante el Altísimo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra, Señor, su alma de las penas del infierno. Descanse en paz. Amén. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Oremos. Oh Dios, que concedes el perdón y quieres la salvación de los hombres, te rogamos que por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, concedas la bienaventuranza a tu hijo, don Gonzalo Ruiz de Toledo, quien fuera señor de esta villa de Orgaz, a quien llamaste de este mundo. No le abandones en manos del enemigo, ni te olvides de él para siempre, sino recíbelo con tus santos ángeles en el cielo, su patria definitiva, y porque creó y esperó en ti, concédele para siempre las alegrías del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz eterna. Descanse en paz. Amén. Antes de proceder a recibir la bendición de don
del señor nuncio de su santidad, un señor Bernardito Auzá, darle las gracias al mismo don Bernardito por asistir a esta Eucaristía, don Francisco también, nuestro arzobispo, a don Ángel, a don Luis, a todos los sacerdotes, autoridades, a todos los fieles de aquí, de la parroquia de Orgaz, a todos los que nos ven por el canal diocesano, que hoy seguro que son muchos los que han seguido esta celebración en directo, donde hemos querido también honrar la memoria de don Gonzalo Ruiz de Toledo y rezar por él. Así que, de los títulos, don Francisco, de los títulos que tuvo don Gonzalo, ha pasado a la historia por ser señor de Orgaz. No será casual. También como pueblo de Orgaz hemos aprendido, don Francisco, que don Gonzalo Ruiz de Toledo tuvo fama de santo y tuvo fama de signos. Un ruego, don Francisco, ¿por qué no abrir su proceso de canonización? Ahí lo dejo. El Señor esté con vosotros. Dios Todopoderoso y rico en misericordia por su Hijo Jesucristo, cuya venido en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Ya sé, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Amén.